¿Qué está haciendo aquí usted en este momento? Oh, no, yo tengo una panadería. Ay, ay, ay. También voy panadero, sí. Panadero, ayudante panadero. A ver, vamos a ver, qué bien. Con un panadero muy profesional, estudiado en Medellín, siendo profesor de Medellín. ¿En serio? ¿Cómo se llamaba? Mario. Mario. ¿Cuánto tiempo te enseñó? Casi 5 años de trabajo con él. Entonces tienes mano de artista, ¿sí? Veo, caramba, ¿qué es lo que ha hecho? A ver, pruebe uno de esos que ya está. No, pruebe. No, pruebe, pruebe. Pruebe, a ver. Pruebe. ¿Qué le falta? Está bien. Venga, compre el pan de Isaac. Caramba. ¿Qué es lo que ha hecho? A ver, ¿qué está haciendo? Ana María tiene su primera clase de edición, donde ha trabajado con su equipo y han dado un tutorial de cómo se puede rescatar y alimentar un perrito. Los perritos rescatados por Andy Rescata, que están dando ahora armonía en la casa rescata. Yo me fui una media hora, por lo menos. Y solo avanzaste 2 segundos. Ya, tengo años, solamente un teléfono, pues esto estoy aprendiendo. Qué vergüenza, Dios mío. Bueno, ahora que están acá, ¿tienen algunos proyectos? ¿Qué tipo de proyectos se les puede a ustedes facilitar? La verdad, a mí me interesa mucho la parte de rescatar animales. Para mí eso sería más. Un sueño cumplido, la verdad. Bueno, se te lo va a cumplir. Yo me comprometo con mi ñañito Jader. Te amo, mi amor. A ti también, mi amorcito. Entonces vamos a comenzar a buscar algunos animalitos. Le vamos a dar comidita, lo que podemos le vamos a dar algo de medicina. Poco a poco hasta poder adoptar. Pero dependiendo de eso, tú vas a poder dar un mejor paso en tu vida, ¿no? Ayudando al prójimo. Increíbles aquí en la Fundación Rescata. Tengo lo que es la máquina para hacer diseños en corte, para hacer letreros, para hacer logos para camisetas personalizadas, porque esa es mi área, el diseño gráfico. Y también tengo el proyecto de lo que es rescate de perros, porque a mi mamá le encanta bastante los animales. Y ya, lo que venga con Dios, de la mano de Dios. Bueno, chicos, entonces los dejo y que sigan planeando su vida. Gracias. Familia, primeramente agradeciéndole a Dios por otro día de vida y a mis compañeros a comer a los perros, Samantha, Luna, Nena y Jo. Familia, agradeciéndole a Dios que ya terminaron los perros de comer y vamos a poner en la pechera para llevarlos a paseo. Familia, los perros ya terminaron sus necesidades y ya nos vamos a la calle.
¿Qué se siente? Se siente bien. ¿Ya? Ajá. Dime, ¿tú te imaginaste ver ese trabajazo que viste en este momento? No, no me lo imaginé. Felicidades. Es felicidades. Que a mi familia bien, me ayudó y me sigue ayudando. Viniste a este lugar. Solamente Dios me puso ahí y me ayudó a mi familia bien. Y mi pronto vamos a hacer. Gracias, Yanita. Ya, entonces es que. ¿Tú de verdad te imaginaste este trabajo? No, no me lo imaginé, pues. Había veces allí, estoy aprendiendo, pues. Ya me había olvidado. Ya. Para adelante, entonces, ¿no? Desde el inicio. Nunca para atrás. Sí, eso es para adelante. Nunca para atrás. La familia está creciendo y el bienestar es de todos. Unos intentan superar su pasado, otros intentan crear oportunidades de trabajo. Gracias, Jader, gracias a todos los que conforman el gran equipo de cambiar las vidas de estos chicos que en su momento malinterpretaron cómo se vive bien. Gracias por creer en nosotros. Gracias, Jader Rescata.